Estamos en Amigos Iris después de todo. ¿Dónde? Para. ¿Nunca has oído hablar sobre este lugar? ¿Nunca has oído sobre ellos? Oh, no. No me gustan las cosas de bebés. Oh, no, créeme. Esta historia no es para bebés. Sígueme, te voy a contar toda la historia. Amigos Iris y su parque de juegos será el mejor lugar de diversión familiar para todos. Ah, no, todos saben que Mundo Raro es el mejor parque de todos. Tienen juegos y pastel de fiestas y regalos y... Ya lo sé, genio, pero Mundo Raro no siempre existió. El primer parque fue Amigos Iris. Fue inaugurado hace mucho tiempo por un hombre que solo quería divertir a las familias. Él creó a los Amigos Iris, un grupo de personajes coloridos que cantaban, bailaban y te servían pizza. Todo iba maravillosamente. El lugar era un éxito. Todos amaban a los Amigos Iris. Hasta que todo cambió. Los Amigos Iris no tuvieron oportunidad contra Mundo Raro. Poco a poco, todo el mundo prefirió ir al parque de diversiones. Rápidamente, los Amigos Iris se quedaron sin clientes. Leylandia era tierra de nadie. Y sin clientes, no había dinero. Y sin dinero, no podía pagarle a sus empleados. Fue así que ya nadie dio vida a los Amigos Iris y el dueño se quedó solo. Pero a veces la soledad puede cambiar mucho a una persona. Y el dueño no iba a dejar que su sueño muriera. No, sin pelear. Sus planes eran crear un nuevo espectáculo. Uno tan grande e increíble que traería de vuelta a sus antiguos clientes. Ahora solo necesitaba nuevos empleados para interpretar a los Amigos Iris. Empleados leales que jamás lo abandonarían. Hola, quiero oferta de empleo para un nuevo animador en Mundo Raro. Aunque no entiendo, este número es diferente al del parque oficial. Oh, este número es para contrataciones. Y adivina qué, nos encantaría entrevistarte. Bien. Preséntate lo antes posible. Sigue la flecha del cartel. Entendido. Mira. Wow. No, era para el otro lado. Hizo todo. Ayúdeme. Felicidades, estás contratado. Ayúdate. ¿Qué? ¿En dónde estoy? Este es tu nuevo hogar. Te convertirás en parte de mis nuevos Amigos Iris. Eso no te emociona. Pronto serás adorado por las familias de todo Bloxburg. Vendrán de todos lados para verte. La mala noticia es que esto te va a doler. ¿Espera, qué? ¡No! ¡No, por favor! Y el dueño apenas comenzaba. Después de todo, el arco iris tiene más de un color, ¿no? Engañó a más personas para ir, incluyendo a un pobre hombre ciego, al que llevó mintiéndole. Engañó a otros prometerle comida. Un tipo casi logra escapar. Regresa.
cabeza. No quiere ser mi amigo. Pero como bien dije, él casi logra escapar. Pronto tuvo 4 amigos. Solo le faltaba uno para completar el grupo. Pero el dueño no pudo esperar. Quería abrir ya. Acérquense, conozcan a los nuevos y mejorados amigos Siris. No podrán creer lo reales que se ven. ¡Wow! ¡Hasta se ven muy reales! Eso es porque son reales. Rápidamente, Leylandia tuvo más clientes que nunca. Todos amaban a las nuevas versiones de azul, verde, naranja y púrpura. El dueño sí que lo disfrutaba. Pero en cambio, los amigos Siris, no. Oye, ya no recuperaste, amigos. Regrésanos a la normalidad. ¿Normalidad? ¿Qué no lo entienden? Lo que les hice es permanente. Se verán así por siempre. Bueno, si no podemos irnos, tal vez sea hora de que hagamos otro amigo. Para que así no nos sintamos solos. ¡Pero qué gran idea! Después de todo, creo que aún nos queda un disfraz. Vamos, jefecito. ¿No quieres ser nuestro amigo? Oigan, esperen. No estarán pensando en lo que creo que están pensando. Son unos idiotas. No podrán atraparme. Después el lugar fue cerrado, pero se dice que los amigos Siris aún siguen aquí, acechando los pasillos, buscando otro amigo. Sí, claro. Es solo una tonta historia para bebés. Solo es un cartoncillo. Eres toda una gallina. Que no lo soy. Nada me asusta. Necesito. ¿Quieres Brasil?